a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces. Bueno, Facu, arrancamos. Dale. Bueno, estamos aquí con Raúl D'Amelio, director del Museo Castanino y del Museo Macro también. Sí. Y estamos en la oficina, en el mismo Museo Castanino. Así es. Sí, bueno. Un lugar hermoso para trabajar. Sí, sí. Así es. Para empezar, Raúl, me gustaría preguntarte por tu etapa formativa. Sí. Sé que sos arquitecto, artista plástico, pasaste por la Facultad de Arquitectura y de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario. También que tuviste muchas becas en el exterior, viviste en distintos países. ¿Qué nos podés contar de todo este recorrido? Bueno, son muchos años, podemos estar varias horas hablando de eso, pero lo voy a hacer muy breve. Yo me recibí de arquitecto en el año fines del 81, pero siempre tuve una inquietud artística desde muy chico, digamos. Me interesaban mucho las artes, la música. Dos actividades, la arquitectura, las artes y la música, fueron siempre, me acompañaron toda la vida. Entonces, un poco desde ahí empecé a buscar mis intereses. Estuve en el año 82, yo me voy del país, me voy un año, después vuelvo. En ese retorno, apenas recibido, yo me voy del país. Cuando vuelvo, me pongo a estudiar Bellas Artes. Porque era, en ese viaje me di cuenta, o sea, se afirmó mi espíritu artístico. Empecé a estudiar Bellas Artes y en paralelo empiezo a trabajar en una escuela muy nueva, acá en la ciudad de Rosario, que se llama la Escuela de Museología. Fui uno de los primeros profesores que empezó a trabajar allí. La primera camada. Sí, en la Escuela de Museología, era una escuela nueva, recién armadita, tenía un año cuando yo empiezo a trabajar. Y ahí empiezo a dar todo un desarrollo que me llevó muchos años, un desarrollo sobre arquitectura de museos. Empiezo a estudiar, empiezo a tomar cursos. Y ahí es cuando empieza todo mi desarrollo, donde mezclo, y en paralelo, una carrera artística. Empiezo a exponer en Rosario, en Buenos Aires, alguna vez fuera del país y demás. Y a partir de ese momento empiezo este estudio, y como no, era prácticamente el único que se dedicaba en una especialidad de la arquitectura de museos, ¿verdad? Entonces, un poco era una novedad en aquellos años. Estamos hablando año 84, 85, digamos, por ahí, donde yo empiezo, un poco más adelante, porque yo empiezo a trabajar ese primer año de haber sido 87, 88, 86, no recuerdo bien, tendría que buscar ahí los papeles, pero fue sobre mediados de los 80 cuando yo empiezo a trabajar con... En paralelo, mis obras, mis pinturas, y por otro lado, el desarrollo de la arquitectura de museos. Empiezan las becas y demás, y en el año 2004 me ofrecen trabajar en un proyecto para el Museo de la Ciudad. ¿Qué fue tu primer...? Fue mi primer... después de la Escuela de Museología voy a trabajar a la Secretaría de Cultura. Ahí empiezo todo un desarrollo para asistir a instituciones culturales, sobre todo museos. Uh-huh. Y después de eso, o sea, sobre ese trabajo me ofrecen trabajar y hacer un proyecto para el Museo de la Ciudad. Eso fue, yo empiezo a trabajar como director en el Museo de la Ciudad en el 2004. ¿Tu primera experiencia como director? Como director, la primera experiencia fue en el año 2004, ¿sí? Uh-huh. Ya vamos casi para 20 años de trabajar, claro, llevando adelante museos, ¿no? Pero antes, como te digo,
trabajé mucho en diseño de exposiciones, en cuestiones técnicas de museos, en los edificios, en el tema de iluminación, el tema de equipamiento de museos y demás. Y después, en el año 2004, hacemos un proyecto que fue maravilloso para mí, donde fue como un laboratorio. El Museo de la Ciudad es muy chiquitito, pero hicimos que ese desarrollo contenga todos los requerimientos que necesita un museo grande, digamos, ¿no? Porque, bueno, los museos son elementos muy complejos. Y ahí empezamos a experimentar con las exposiciones, con el trabajo sobre la conservación de las piezas, sobre el trabajo de investigación histórica, trabajar sobre los catálogos, sobre los textos de sala, o sea, todo un desarrollo que fue muy, muy importante para mí. Y a partir de ahí, yo estoy ahí unos 7, 8 años. Bastante. Sí. Y me ofrecen hacer un trabajo parecido en el Museo Histórico. Ah, Julio Marc. En el Julio Marc. Eso fue año 2012. Y ahí hago algo similar. El museo estaba en un estado bastante complejo, digamos, problemas con las colecciones, problemas. No tenía un proyecto. Los proyectos que había tenido no se habían podido desarrollar, y entonces, bueno, el museo estaba como parado, digamos, y sin un proyecto claro. Empiezo a trabajar ahí, trabajé 5 años. Y bueno, lo sacamos adelante. El MARC ahora tiene una exposición permanente maravillosa, con diseño, con toda la tecnología que se le puede, que puede tener para un museo de esa característica. La sala se ve muy bien y demás. Y está, bueno, ahora el MARC está en otro tema, en otro rollo, pero bueno. Y en el 2017 sale la convocatoria por concurso para dirigir el Castañino, y me presento y lo gano. Uh-huh. ¿Qué fue lo que te impulsó a presentarte al concurso? ¿Cuál motivación tenías vos? Bueno, el Castañino es un museo muy importante en el país. Yo venía con una trayectoria ya larga en museos, y el Castañino siempre es un objeto de deseo, ¿viste? Claro. Entonces, de algún modo, era como terminar mi carrera un poco, que no sé si está terminada mi carrera, pero bueno, como director tal vez, yo no sé si voy a volver a dirigir otro museo, no tengo idea. Sí voy a seguir trabajando en el tema de las artes, obviamente. Y estamos en un desarrollo, hoy, este año, finalmente, después de los años que pasaron, que fueron muy difíciles, estamos en un muy buen momento del Museo Castañino, con sus exposiciones y sus actividades. La verdad que estamos muy contentos. Tenemos otros problemas. Sí, justamente me interesaría saber cómo es la manera de acercar la sociedad a un museo. ¿Qué estrategias se desarrollan para llegar a determinado tipo de público? Bueno, nosotros cuando hablamos de público, no hablamos de público, sino en plural, de los públicos. O sea, hay estrategias que venimos trabajando desde hace mucho, yo en particular, por esto que te estoy contando, por esta trayectoria en museos. El Museo Castañino, muy satisfactoriamente, tiene mucho conocimiento en la sociedad, y es muy querido el museo en la comunidad de la ciudad de Rosario, muy querido, y cuando siempre pasa algo con el Castañino, automáticamente tenemos o notas en los diarios, o comentarios, mucha repercusión, y ahora con el tema redes, nos consultan muchísimo qué es lo que está pasando. Con respecto a las estrategias, hay multiplicidad de estrategias para llegar a diferentes públicos. Hoy las redes sociales nos sirven también para poder informar a sectores de público, por ejemplo los jóvenes, están viniendo muchos jóvenes ahora. Hay un nicho que es casi lógico, que son las escuelas, y las escuelas primarias sobre todo. Yo gané el concurso para dirigir Castañino y Macro. Bien,
Eso es muy problemático porque hay que dar un poco una estrategia de trabajo sobre los públicos, ¿sí? Nosotros recibimos todo tipo de públicos. Porque, por ejemplo, qué sé yo, ahora estamos retomando los conciertos. Vamos a ver si podemos, para el año que viene, hacer una agenda más extendida sobre los conciertos con distintos autores y demás. Los conciertos traen un determinado público, que es el público que, por ejemplo, el público que le encanta la música clásica. Es muy característico los domingos cuando venía esa gente acá, que la hemos perdido, la queremos recuperar, por ejemplo. Esa es una estrategia. Después tenemos el público cautivo, que es el público que le interesa el arte. Siempre. Siempre viene. Lo que se está agregando ahora, gente joven. Claro. Después, las escuelas. Y después, lo que está pasando, una cosa muy, muy interesante, es lo que pasa con Calle Recreativa. Calle Recreativa es masivo, digamos. Vienen familias, vienen niños, vienen jóvenes, vienen de todo tipo de público. O sea, se abre. Y después tenemos acciones, cuando empieza el verano, empieza el tiempo lindo, hacemos acciones en la explanada. Y eso también nos trae una determinada cantidad de gente que de otro modo no es claro. Difícil. Después tuvimos, o sea, son esas estrategias, digamos, trabajar para distintos públicos que nos visitan. Y eso nos ha expandido enormemente la comunicación. Claro, y dentro de este intercambio y este reservorio de arte que significa un museo para la comunidad, ¿cómo ves vos? O sea, ¿qué importancia tiene un museo para la sociedad? Los museos son reservorios de memoria en general. Contienen la memoria colectiva de una sociedad en distintos aspectos. Está, obviamente, hay distintos enfoques sobre esto. Los museos son muy diversos en el mundo entero. Tal vez los más similares, digamos, los que se asemejan más o menos son los museos de arte. Los museos de arte tienen una característica en donde el protagonismo lo lleva a la misma obra de arte. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar mucho sobre la educación y la educación por el arte, que es una tradición en el Museo Castañino, trabajar, digamos, educativamente a través del arte, digamos, ¿no? Mostrando obras, contando cómo son los procesos, cómo piensan los artistas. Y después hay otros museos que tienen diferentes llegadas, qué sé yo, los museos de ciencia, por ejemplo, tienen otra característica. Los museos, para mí, nosotros tenemos una tradición en Argentina que no estamos del todo convencidos de que los museos son necesarios. Y para mí son absolutamente necesarios. Pero absolutamente necesarios. Claro. Vos fijate que, por ejemplo, vos decís, bueno, son obras de arte, ¿qué va a hacer? No se muere nadie. Pero cuando hay una guerra, lo primero que se cuidan son las obras de arte. Se llevan a otros lugares. Esto pasó en Francia con la invasión. Sí. Ahora mismo la guerra. Ahora con la guerra todo el mundo está atento a ver qué pasa con los museos, porque que no se destruya su patrimonio. Claro. O sea, es una historia muy sensible que se guarda en los museos, es conocimiento, es historia, es memoria, es desarrollo educativo, es la cultura en general está involucrada en los museos. Y lo que sí tienen que hacer los museos para poder, esta pregunta es buena la que vos hacés, porque ¿cómo hacemos nosotros para vincularnos? Bueno, esto que te estoy contando, digamos, ¿no? Hacer un trabajo muy serio sobre la cuestión de la divulgación y sobre la educación. Esto trabajando mucho con escuelas, por ejemplo. Y acá te quiero hacer un paréntesis, porque es muy importante esto. Nosotros, como somos un museo con dos sedes, tenemos estrategias diferentes, por ejemplo. No es que nosotros recibimos a todo el público, pero nos dedicamos muy especialmente a infancias, a niñez y infancia. ¿Por qué? Porque y Macro se dedica un poco más a adolescentes. No es que no reciba escuelas de primaria, pero adolescencia tiene que tener un... ¿Por qué pasa esto? Porque
Vos a un chico de 6, 7 años no le vas a explicar un concepto sobre el arte contemporáneo. Vos le tenés que explicar, qué sé yo, las formas, los colores, claro, la interpretación de un paisaje, un retrato. Podés hablarle de arte contemporáneo, pero me parece que tenés que cumplir primero etapas, ¿viste? Claro. Tenés que ir gradualmente, después que hagan lo que quieran, porque ellos trabajan sobre cosas insólitas. Acá se trabaja muchísimo en talleres, en donde los chicos hacen cosas divertidísimas. Pero el trabajo sobre un niño es distinto al trabajo sobre un adolescente. Entonces, vos podés trabajar con adolescentes otro tipo de situaciones, ¿no? Esto es más vinculado al juego. El adolescente está más vinculado al pensamiento. Esto, yo no soy educador. Tal vez me agarra un educador y me dice, vos estás loco. Pero, digamos, estoy tratando de explicar un poco cuáles son las estrategias para cubrir todos los aspectos de la población, sobre todo la población educativa. Y después está el público en general, que tiene sus propios intereses y va un poco buscando también y nos interpela a nosotros sobre cosas que o que no le gustan o que le gustan mucho o que quiere volver a ver. O requerimientos, por ejemplo, los requerimientos que quieren libros, suponete, o catálogos, o quieren tener la constancia de que estuvieron acá y volver a leer sobre un autor o sobre algunas piezas de la colección. Claro. ¿Y cómo ves el museo en el futuro? Justamente un poco está relacionado con lo que veníamos hablando. ¿Se hace necesario diseñar un nuevo modelo de gestión o financiamiento? Totalmente, para la subsistencia. Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí. Nosotros estuvimos en un proceso virtuoso que después, lamentablemente, se detuvo, que fue la ampliación del Museo Castañeda. Esto fue en en el 2019 había empezado la ampliación, estaba la obra instalada, estaba la empresa instalada. Con el vallado perimetral, ya estaban trabajando. Cambia la gestión y hay una decisión política de no continuar la obra. Bueno, eso a nosotros nos afectó muchísimo. A mí en particular, pues imagínate, yo como arquitecto y especialista en museos, imagínate que no se haga esa obra, ¿no? Pero fue el gran proyecto del Museo Castañino para estos años. Los museos tienen una vida, como cualquier institución, una vida de desarrollo. Los museos no se pueden morir, quedarse congelados en un momento y dejar de adquirir obras, por ejemplo. Se convierte en una cosa estática y sin dinamismo y sin nuevas propuestas, ¿verdad? Entonces, esta pregunta es clave. Los museos tienen que crecer necesariamente. El tema es que no tienen que crecer a lo loco, digamos. Coleccionar a nivel enciclopédico, digamos. Esa no es la estrategia, no es una estrategia válida. Hay que coleccionar, en todo caso, aquellas piezas que son representativas para un momento histórico o porque un autor desarrolló una circunstancia que hizo que esa obra que este artista realizó transformó de algún modo esa realidad. Y después vinieron otros seguidores de ese artista, por ejemplo. Digo, hay muchas alternativas. Los artistas son representativos por distintas circunstancias. Ahora, no todos los artistas tienen el impacto, o no todas las obras de arte tienen el mismo impacto, digamos. Entonces, esto también es cuestionable, lo podemos discutir, pero el museo no puede coleccionar todo lo que está, en serio, sería el mapa de Borges, ¿viste? Claro, como una especie de acumulativa. Acumulativo a mansalva de todo lo que hay dando vueltas. No se puede, no hay manera de hacer eso. Claro. Sí tratamos de tener la mayor cantidad de artistas representados en la colección, pero eso no significa que vamos a tener todas las obras. Seguro. Bueno, son estrategias también de trabajo, ¿no? Y otro tema que me interesa particularmente, porque da para también algunos hechos novelescos que ha habido, el tema de la seguridad adentro del museo. ¿Cómo se gestiona o cómo es, digamos, la... La seguridad implica varias cosas. Pero te quería decir, perdón,
Perdón, que vuelvo atrás un momento. Sí, sí. Con el tema del futuro. Cambia la sociedad. Con lo cual, necesariamente tienen que cambiar los museos también. Por eso vos me preguntás el Museo del Futuro. Sí, es en realidad un... aquel que no esté, nosotros tenemos que estar muy atentos a situaciones que suceden. Por ejemplo, tenemos una agenda de género. Claro. Sí, de hecho hay una muestra actual. Bueno, hay una agenda de género que empezó este año, muy importante. Sí. ¿Entendés? Entonces, no, digamos, son deudas que tienen las instituciones, en este caso un museo de arte, tiene deudas con un montón de minorías, no solo minorías sexuales, minorías étnicas, minorías culturales, minorías, digamos, nosotros somos una población que somos todos diversos y no hay una persona que piense igual a otra por más que comparta ciertas situaciones, ¿no? Ciertos pensamientos, somos muy diversos. Y ahora más que nunca se manifiestan estas diversidades, con lo cual nosotros tenemos que estar muy atentos a eso, porque queremos que vengan esas personas aquí, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los públicos, esto también, y esto es una agenda de futuro, y es una agenda de actual, del presente también, que tiene que ver con esto. Tiene que ver con este desarrollo que estamos tratando de hacer, más que nunca. Y tanto Castañedo como Macro lo está haciendo. A la par. Y me preguntabas lo próximo. La cuestión de la seguridad dentro de los museos. Bueno, ese es otro tema. La seguridad en museos tiene diversos aspectos. Por un lado, el cuidado de las piezas. Tienen que estar seguras las piezas en donde se guardan. El cuidado de las personas. El cuidado del edificio. El cuidado de los robos. El cuidado de que ninguna obra le pase nada y que no le pase nada a ningún niño que venga de una escuela acá y se golpee la cabeza, por ejemplo. También. El tema de seguridad, increíblemente en Castañino ha tenido muy pocos casos de robos, por ejemplo. Sí, hubo uno muy famoso en los 70, de 4 o 5 piezas que se robaron. Que después el Museo Esteves también tuvo algunos episodios, que una de esas obras se recuperó. Nosotros tenemos, bueno, este es un edificio muy, es tipo búnker, o sea, es un edificio muy compacto, es un volumen con una materialidad muy, muy, muy firme, muy, muy... muy sólida, con lo cual es muy difícil acceder. Y por otro lado, el Museo Castañedo es uno de los pocos museos de la provincia de Santa Fe. Creo que el Rosa Galisteo también. Pero Rosario Castañedo tiene guardia policial las 24 horas. Más todo el monitoreo, digamos, de cámaras, más el monitoreo de movimiento. O sea, nosotros estamos monitoreados las 24 horas. Tenemos una empresa, se hacen las licitaciones y demás. Pero bueno, no, la seguridad, cuando se habla de seguridad, son varios aspectos al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, el tema de las piezas es muy importante. Porque no es solamente que alguien se robe una pieza. Casi que te diría que eso es lo que menos sucede. Los robos en museos, para que quede claro, los robos en museos son robos por encargo. No va a venir un alguien de afuera y se va a robar una pieza. Sí, no, sí. Primero no puede. Segundo, no puede porque va a estar controlado, porque está. Porque. Y aparte, ¿cómo sale con un cuadro? Digamos. Tiene que ser una pieza muy pequeña. Uh-huh. Y generalmente los robos que han sucedido son robos porque hay una logística armada previamente para ir a robar ese cuadro o un par de cuadros, un par de piezas. Sí, una premeditación. Hay que hacer una planificación, no es esa cosa espontánea, digamos. Sí. Eso no existe en los museos. Cuando hay un robo en museo es porque alguien quiere esa pieza. ¿Entendés? Lo que es más frecuente, eventualmente, son los daños en las piezas. Digamos esto, que nadie las toque, que no le rasque con la uña, que sí, todo lo que tiene que ver con la preservación de las piezas.
Porque eso nos trae enormes problemas después. Porque si alguien daña una obra, esa obra tiene que entrar a la restauración, son procesos complicados y lentos, porque hay que tener muchísimo cuidado, porque la materialidad de las obras es... Y después hay obra contemporánea que también tiene su lógica con sus nuevos materiales y demás, que hay que tener mucho cuidado, porque se daña una pieza, por ejemplo, qué sé yo. Hubo una exposición el año pasado acá de un muchacho llamado Andrés de Negri, que es una proyección de Super 8, que no es solo la maquinaria misma del proyector, sino que es como una escultura. La cinta, digamos, la película, transcurre por fuera del proyector, ¿viste? Y da todo un recorrido, entonces es alucinante porque vos vas viendo por dónde va la cinta y además se proyecta. Y se proyecta chiquitito y bueno, nada, tiene unos mecanismos así para... Es muy visual y bueno, vos imaginate, se rompe eso, se corta la cinta, se rompe una pieza de todo ese mecanismo. Hay que tener mucho cuidado, ¿viste? Porque, entonces, eso para nosotros es la seguridad. Seguridad. Está bien. Raúl, ¿cuáles son los museos, hablando un poco de vos, tus preferidos? ¿En la ciudad, en el país y en el mundo? Uf. Mira, esta pregunta es muy difícil. Mira, no hay uno. Tengo cantidad, ¿viste? Claro, imagino. Sí, pero por ejemplo, uno de los que más me impactó a mí a todo nivel, vos me vas a decir, qué obvio, ¿no? Pero bueno, fue lo que me pasó. ¿Qué va a ser? Porque yo no pensé la dimensión que tenía. Es el Guggenheim de Bilbao. El Guggenheim de Bilbao a mí me sacudió así, porque es un edificio que trasciende la idea de museo, digamos, ¿no? Ya es una escultura gigantesca, claro. Maravillosa, que me gusta mucho en general, muchas propuestas de los museos españoles. Yo estuve becado en España, muchos museos españoles están trabajando muy bien. Y también me gustan mucho los museos pequeños, ¿viste? Me gustan mucho propuestas. Por ejemplo, estuve en Salta. Es una especie de museo de la ciudad de Salta, en donde está en el centro de la ciudad, incluso en las dos peatonales. Ahora no me voy a acordar el nombre, tiene un apellido, pero bueno. El Museo Casa... Después lo tendrías que googlear. Después lo buscamos, porque no me estoy acordando del apellido, son una familia, la casa de una familia, donde hicieron un desarrollo alucinante sobre el relato que tiene el museo, ¿viste? Con un montón de dispositivos y interactivo, muy interesante, donde se establecen otros mecanismos para contar y narrar historias, ¿no? Así que bueno, es muy variado todo lo que te digo. No sé si tendría, si tuviera que elegir, no sé si elegiría los museos más grandes, digamos, los grandes museos tal vez no, pero otro que me impactó así a nivel arquitectura también fue el Museo Judío de Berlín, de Libeskind. Uh-huh. El de Bilbao es de Frangeri y el Museo Judío de Berlín es de Daniel Libeskind, que es otro edificio fantástico, increíble, que también tiene un relato bastante extraño y muy significativo para la ciudad de Berlín. Así que yo, nada, o sea, me ocurren ahora estos dos, ¿viste? Está bien. Y si tuvieras que elegir alguna obra o pieza existente en el Castanino, ¿Cuál elegiría y por qué? Uy, pero eso, nada, estoy 4 días nombrándote obras, ¿viste? Yo tengo, a ver, yo me voy a inclinar por autores que a mí me gustan mucho, que no es uno, son varios. Uno es Augusto Schiavoni. Augusto Schiavoni, cualquier obra de Schiavoni, digamos, de las que están en el Castañino, cualquiera de esas, me encantan, son obras que yo quiero muchísimo. Después, hay dos obras acá colgadas en abstractas que están
en Sala, que son de Anselmo Piccoli, que son bellísimas. Después incorporamos obra también de Juan Pablo Renzi, que es otro autor que me encanta también. Y para decirte cuestión de género también, Emilia Bertolé, que la adoro. Uh-huh. Emilia Bertolé es una autora que para mí es maravillosa por su vida, por lo que le sucedió. Abre esta exposición de rosarinos acá, de planta baja del museo. Emilia es como... Yo la investigué mucho a ella. Hicimos una exposición en el Museo de la Ciudad, hicimos un libro sobre Emilia Bertolé. Es una autora que llegó a Buenos Aires, ella nació en el Trébol, en una familia italiana, muy, muy, muy pobre. Su padre trabajaba en el ferrocarril y tenía un don para el dibujo y la pintura. Había nacido con ese don. Y era muy buena dibujante y retratista. Y llega a Buenos Aires a retratar al presidente de la nación, a Hipólito Yrigoyen. Entonces, es como... y después ella, ella tuvo muchos encargos, trabajaba mucho con autores y encargos. Después, viene la caída de Yrigoyen, ella en los 40 ya empieza una decadencia y vuelve a Rosario y muere muy joven. Pero Emilia fue también, es una autora que adoro, la podés ver acá ahora. Te nombré tres o cuatro. Sí. No, me hacía acordar, no sé si lo leíste, hay un libro muy interesante de María Gainza que se llama El nervio óptico. Ah, sí. Y me acordaba, lo leí. Augusto Schiavone tiene un capítulo dedicado. Sí, sí, es verdad. Y es maravilloso. Es maravilloso, sí. Igual fabula bastante, porque claro, no sabemos si todo lo que ella escribe en el libro es real, pero está muy bien. Y lo que me parece más asombroso, que calculo que debe pasar con muchos artistas, es que terminan la pobreza más absoluta y sus obras son descubiertas un poco por casualidad. Hay mucho de eso, pero por eso te digo también nosotros... Argentina tiene muchas deudas con sus artistas, ¿viste? Totalmente. No solo con los pintores, tiene muchas deudas con un montón de gente, con los músicos, con la música popular, con los autores que están en distintos lugares del país haciendo cosas increíbles y que viven dando clases y sin... Eso no... A ver, uno no tiene que volverse millonario, ¿eh? Estamos hablando de la cuestión normal, de una vida lógica, de un autor digna. Uh-huh. Sí. Lo que te digo, por ejemplo, ahora, últimamente, porque hace poco que estuve en Salta recorriendo y qué sé yo, también vos vas a las peñas en la ciudad de Salta, vos ves artistas increíbles, no sabés ni dónde salieron. Claro. Y hay muchísima gente que hace ese tipo de cosas, ¿viste? En todo el país. Muchos autores jóvenes, las artes plásticas en Rosario, por ejemplo, y la música, las dos, tienen un desarrollo único en el país. Hay muchísimos chicos que están trabajando muy bien, muchos músicos jóvenes que están trabajando muy bien, en distintos, en el jazz, por ejemplo, en la música popular, hay grupos de tango que conozco también que son buenísimos y que se conocen poco. Porque lo que se trata es de conocer, no se trata de que ganen dinero, como las grandes bandas, no. Se trata de que tengan trabajo, de que la gente los conozca. Sí, visibilidad. Visibilidad y que tengan que se dé a conocer esa tarea, ¿viste? Porque Verdad que sí. Bueno, vamos llegando al final, yo la verdad que no tengo registro del tiempo. Pero para ir concluyendo, ¿cuáles son las exposiciones actuales que se están desarrollando en el museo y qué tienen proyectados para próximamente? Hay mucho. Actualmente acabamos de inaugurar dos exposiciones más. En este momento hay en las salas del museo cuatro exposiciones a disposición para visitar, que son en la planta baja, La ciudad ante el espejo, que es una muestra muy, muy importante de esto que estamos hablando, de recorrer autores, muchos de ellos que no habían sido expuestos anteriormente, históricos, exclusivamente
autores de la ciudad de Rosario, que da un panorama increíble de los movimientos artísticos desarrollados durante el siglo XX en toda Latinoamérica, te diría. Solo con autores de la colección del Castañino y de la ciudad de Rosario. Ajá. O sea, es un recorte increíble que cuando lo ves, vos decís, esto nadie lo puede imaginar, digamos, la variedad y la calidad de los autores y de las piezas que hay exhibidas. Ajá. Es muy importante esta exposición. Habla el país entero de esto, de esta, una exposición curada por dos curadores muy importantes que son Adriana Armando y Guillermo Fantoni. También el viernes inauguramos una exposición en la sala central de un autor que se llama Miguel Passerini, un autor fallecido en los 90, falleció en el 92, de manera trágica en Brasil. Es un autor que no conocíamos, mejor dicho, yo sí lo conocía porque fue amigo mío y porque perteneció a un grupo muy importante de la ciudad que se llamó Rosarte, el grupo Rosarte. Entonces, bueno, un poco es una muestra homenaje de sus obras de ese periodo porque, bueno, falleció muy joven. Y en planta alta tenemos otras dos exposiciones, una de Daniel García, que es una muestra conmovedora. Estuvo hace poco en el Esteves también, ¿no? Estuvo en el Esteves, sí, sobre el fin del año pasado. Y ahora está haciendo una exposición de los últimos trabajos, de los últimos 3 años, que es realmente impactante, no hay que perdérsela. Y en 2 salas que acabamos de inaugurar, con Mauro Guzmán, que es un artista más contemporáneo, vinculado también a la producción audiovisual y a la performance y a un desarrollo, digamos, artístico mucho más, ¿cómo decirte? Un poco más de borde, digamos, en donde... De márgenes. No es marginal, porque no es lo marginal, para nada, no. Pero sí, es bastante... poco convencional, digamos. Y interesante el desarrollo de Mauro porque trabaja con materiales de reciclados y con mucha, mucha, mucha tarea, mucho trabajo sobre el material y sobre las piezas. Un artista mucho más joven, así que su propuesta es distinta, muy diferente a lo tradicional de Castañino, digamos. Así que 4 exposiciones y sobre fin de año vamos a tener 3 exposiciones más. Viene Julio Banzo en Sala Central, un autor que tenemos muchas obras acá en Castañino, un autor histórico de la ciudad de Rosario. Viene Marcelo Villegas, que es una muestra que es también un chico, un abstracto, que trabaja también con materialidades raras. Y Vila Ortiz en las otras 2 salas que abrimos ahora actualmente. Y mucho para el año que viene. Y durante octubre está la Quincena del Arte, que tenemos muchas actividades. Viene el cumpleaños del Castañino, sobre fin de año también, cumple 85 años. 85 años. 1937. Muchos años, sí. Así que bueno. Bueno, Raúl, bueno, Facundo, gracias. Verdaderamente un placer, agradecido por tu tiempo. Difundí nuestra tarea. Seguramente así lo vamos a hacer y bueno, para mí es un orgullo también estar en este lugar que tan importante para el que quiere la cultura y que considera que es algo verdaderamente valioso, es más en estos tiempos post-pandémicos que se ha hecho cuesta arriba. Se ha hecho cuesta arriba. Sí. Así que muchísimas gracias, Raúl. No, a ustedes y bueno, espero que te vaya muy bien con tu trabajo. Espectacular. Bueno, gracias. Hacemos no sé cuánto. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things.
things going on. I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this.